Dios bendiga la amada audiencia. Damos gracias al Señor por un programa más al aire. Sean todos bienvenidos a este su programa Sanidad del Cielo. Recuerda que hoy es lunes y el Señor quiere despertar todos esos dormilones que están durmiendo en este su programa Sanidad del Cielo. Dios te bendiga, amada audiencia, una vez más. Manuel Luis, saluda a la audiencia. Sí, gracias, hermana Argentina, por la oportunidad. Saludo a todos los televidentes que están viendo este programa. Saludo también a mi esposa, a toda mi familia. Esperando que el Señor derrame bendiciones, porque ese es el deseo del Señor, bendecir la familia, bendecir la humanidad, alabado sea el nombre del Señor, y eso estamos enviando, bendiciones de parte del Señor. Gloria a Dios, hermano lindo, saludar a la audiencia. Claro, sí, saludando a la audiencia, a los amigos que siempre están fieles a través de este canal, MNN y Sanidad del Cielo. Saludando a mi esposa y le regalo todas esas flores que están en la pantalla para ¡ay, Dios mío, Dios mío, qué lindo! A Dania, a Carlos lindo. Amén. Dios bendiga una vez más esa audiencia linda que nos sintoniza cada lunes. Sabemos que hoy es lunes y Dios va a hacer cosas grandes en este su programa Sanidad del Cielo. Pero primero queremos deleitar a la audiencia. Música, maestro. Dame fuerzas para resistir el glorioso gozar de tu amor. Qué dichoso quien espera en ti. Y si eres conmigo mi Dios, ¿quién podrá atentar contra mí? Gloria a Dios. El sol se detiene, el mar se divide, destroza el tiempo. Ordenas tú, las tumbas se abren, los muertos reviven, jamás hay tiniebla donde está tu luz. Oh amigo, grande es nuestro Dios, es dichoso su santo poder, porque no alzas conmigo tu voz. Gloria a Dios. ¿Quién podrá apartar usted de ti? Se detiene, el mar se divide, destroza el tiempo, si lo ordenas tú, las tumbas se abren, los muertos reviven, jamás hay tiniebla donde está tu luz. Yo te amo con el corazón, yo quiero darte flores, mi rey, y servirte, mi Señor y Dios. El sol se detiene, el mar se divide, destroza el tiempo, si lo ordenas tú, las tumbas se abren, los muertos reviven. Jamás hay tiniebla donde está tu luz. Oh amigo, grande es nuestro Dios, sin igual es su santo poder, porque no alzas conmigo tu voz para darle alabanzas a él. El sol se detiene, el mar se divide, retrocede el tiempo. Si ordenas tú, las
las tumbas se abren, los muertos reviven. Jamás hay tiniebla donde está tu luz. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Damos gracias al Señor por Carlos Jesús. Lindo, gloria al Señor. Santo, hoy es un día lindo, sabemos que hay gente deprimida en el aire. Queremos saludar a Santana que está allá por donde va más y mi hermana Belli de República Dominicana. Belli, Dios te bendiga, Dios bendiga aleluya. A mi madre, a mi padre que están ahí también ahí. Antes ellos estaban en sintonía y papá decía gloria a Dios, pero bueno, aleluya. Vamos a soltar la audiencia, gloria la oración por mi padre y por todos los ancianos. Gloria al Señor, porque la Alzheimer está acabando con los ancianos ahora mismo. Gloria al Señor, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Queremos saludar a toda mi familia, mi hermana Eva, si está en sintonía, mis hijos, Alesia Ortiz, Dios le bendiga una vez más. Gloria al Señor, queremos decirle que le amamos. Ayer nos gozamos en el Señor, tuvimos un servicio glorioso en la calle, después nos fuimos al aposento alto en la 183 de la pastora hermana Vázquez, Leonicia Vázquez, y los servicios son los lunes a las 6:30, domingo a las 4 y sábado a las 4 a 6:30. Así que todos están invitados a la puerta aposento alto en el 362 de la 183 y Audubon. Usted está invitado. Hermano Luis, adelante. Gloria al Señor. Si este es el día que ha hecho Jehová, el cual nos gozaremos y nos gloriaremos, Señor. Estamos contentos porque muchas personas hoy amanecieron en la eternidad. Gloria a Dios. Y sin Dios, sin esperanza. Pero nosotros estamos con Dios y con la esperanza viva, que amanecimos vivos y que estamos aquí en este programa Sanidad del Cielo. Amén. Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Señor, ¿qué hemos recibido del Señor? Hemos recibido el regalo más precioso que puede recibir un ser humano, que es la salvación del alma. Bendito sea el nombre del Señor. Y es algo que hay que cultivarlo, porque el enemigo busca de todas las maneras para arrancar eso que el Señor ha puesto. Amén. En nuestros corazones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él anda como león rugiente. Yes. Buscando a quien devorar. Alabado sea el nombre del Señor. Él dice la palabra de Dios en San Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice más abajito Jesús, dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Y de esa abundancia de vida es que estamos nosotros hablando. Bendito sea el nombre del Señor en este programa Sanidad del Cielo en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana Argentina, doy gracias al Señor. Amén. Porque pude mover mis pies en este día. Gloria hay a Dios. Hay personas que no han podido mover sus pies en este día. Uh-huh. He podido mover mi mano para alabarle y le doy gracias al Señor. Gloria porque a Dios. Me ha dado esa bendición también al hermano Carlos Lindo. Le ha dado la bendición de poder venir este día a glorificar su nombre y a usted, hermana Argentina. Es decir, amén, que damos gracias Dios. Al Señor. Estamos agradecidos del Señor, del amor de Dios, del poder de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Sí, Señor, bendito aleluya. Sea el nombre del Señor, porque no éramos merecedores. Amén. Estábamos esclavos, bendito sea el nombre del Señor. Amarrado, encadenado por el enemigo. Pero qué bueno que Cristo vino y nos ha dado libertad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sigamos alabando al Señor, glorificando al Señor. Porque cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Alabado sea el nombre del Señor. En este día, alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Y le mandamos un saludo especial a todos los hermanos que están viendo este programa. Y a los amigos le mandamos una exhortación y le digamos que Cristo es bueno, que den un paso de fe y que experimenten a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, que se van a ir todas las aflicciones, todas las amarguras, todo lo que no han podido entender. Bendito sea el nombre del Señor.
pero hay que dar un paso de fe. Santo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, alabado sea el nombre del Señor. Y él quiere que el hombre se torne a él, porque se perdió con Adán y Eva, pero por eso vino Cristo, el león de la tribu de Judá, para dar vida y para dar vida en abundancia. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a mi hermano Luis Vázquez con esa preciosa palabra. Y recuerda que el Señor tiene su voz abierta para usted. Así que llámenos, déjenos saber cómo se está viendo el programa, qué está sucediendo en el área de West de Leaside. El teléfono está en su pantalla televisiva. El teléfono en llamar es el 1212-757-1541. Su llamada es muy importante para nosotros que estamos transmitiendo vía internacionalmente. En cualquier país te puede ver, te puede ir a West nuestro y puede sintonizarte el programa. Gloria al Señor, Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Muchas veces cuando nosotros estamos angustiados, estamos deprimidos, le pedimos a Dios una oración. Cuando tú no ves que Dios te contesta la oración, es porque no es el tiempo de Dios. En su tiempo Dios contesta la oración. Amén. Así que sigue orando, tú que tienes esa petición delante del Señor. Santo, tú que tienes SIDA, tú que tienes cáncer, cuántas personas, cuántas cosas están viendo. Si vamos a las naciones, rumores de guerra, hambre, pestilencia, no hay trabajo. La gente lo que quiere es buscar cómo matar, cómo robar. Bueno, y hermano, y eso es bíblico, se están viendo cosas difíciles en este mundo. Y tenemos que pedir a Dios que a nosotros que estamos predicando este evangelio nos dé la fuerza, la fortaleza para continuar adelante mirando al blanco de la vocación. ¿Y quién es ese? Es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Él está ahí pendiente de la oración del justo y dice que obrando eficazmente obra, así que Dios no contesta cualquier oración, ¿verdad, hermano Luis? Adelante, hermano Luis. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: si tiene algo con tu hermano, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano. Entonces ven y trae la ofrenda. Amén. O bien sea, hay una pared que separa al hombre de Dios. Cuando tiene algo en su corazón, no puede entrar a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Porque a la presencia del Señor solo entra un corazón. Amén. Tenemos una llamada, Luis. Amén. Dios bendiga. Gracias. Está en el aire. Bueno, bueno. Hello. Está en el aire. Hello. Bueno, parece que hay un problema técnico en esta hora. Vamos a pedirle a los oidores que se retiren de su pantalla, porque muchas veces no se puede oír la llamada si usted está muy pegado. Dios lo bendiga. Hello. Bueno, vamos a esperar que nos llamen para atrás. Bueno, la línea está abierta, vamos a ver. 1212-757-1541 es el teléfono en llamar. Recuerda, amada audiencia, su llamada es muy importante para nosotros, transmitiendo de Manhattan, Nuevo Junau, está aquí en la 59 Street. Así que vamos a ver, no te canses de llamar. Parece que hay un problema técnico, ¿verdad? Gracias, queremos ver esa línea arreglada. Continúe llamando para ver si podemos resolver el problema de la línea. Pero no llame, retírese de su pantalla y baje el teléfono, porque muchas veces no se pueden escuchar. Adelante, Luis. Mano Luis. Sí, esa es la exigencia que Jesús le dijo a los hermanos. Si tiene algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ir, porque no voy a escuchar tu oración. Hay que reconciliarse primero para entonces dar la ofrenda. Porque la ofrenda cal en el plato, pero Dios no la recibe en su presencia. Amén, gloria alabado a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos que tener cuidado con lo que Dios aprueba. Ok, vamos a tener... Dios bendiga. Amén. Amén. Hello. Hello. Hello, hello. Hay problema en la línea. Tenemos Ansore, queremos pedir Ansore. Tenemos un problema técnico en esta tarde. No sé qué está pasando. Hay un problema y queremos oír tu llamada. Recuerda, es muy importante para nosotros tu llamada. El 1212-757-1541 es el teléfono en llamar. Vamos a ver qué estará pasando en la línea. Retírese. A ver qué. Oh, bueno, no sé. Hay un problema técnico. Alabado Dios. Continúa, Luis. Adelante. Cuando Caín llevó la ofrenda a Dios, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Aló?
pero miró con agrado la ofrenda de Abel. Alabado sea el nombre del Señor. Aló. Y adelante, Luis. Aló. Eso es lo que Dios mira. El corazón del hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios lo que come es corazón. Sí, bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un problema, vamos a tener paciencia. Se está resolviendo el problema técnico. ¿Sí? Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga, Argentina. Dios te bendiga. Perdona que teníamos un problema técnico. Lo resolvimos ya. Yo te estoy escuchando perfectamente. Sí, amén. Dígame, está en el aire. Ajá. Es hermano Morales. Amén. Dios te bendiga. Me encontré con tu esposa. Ayer te lo dijo. Ajá. Bueno, pero yo te quiero que vaya para mi iglesia. ¿Cuándo va a ir? Un día de esto, el martes. Yo te mandé la tarjeta conmigo. Ok, hija. Tú me llamas por la noche, el día que va a ir. Recuerda que los servicios los estamos dando en el aire libre a la una, frente a la iglesia. Y es una bendición. Si no tienes carro, tú bajas y yo te subo mi guagua para arriba, ¿ok? Ok, hija. La guagua 101 te va a dejar en la 116. Y de ahí tú caminas y buscas a Dresón que está cerca y yo te ayudaré, ¿ok? Amén. ¿Cuál es tu inquietud? Un paisaje. ¿Ah? A mí es mucha, faltan obreros. Amén, ¿verdad amén, que amén, sí? Amén, bueno. Se ve el paisaje muy bonito. Amén, gloria de la gloria, se la damos a Dios. Hay que la recogerla. Gloria, amén, amén, gloria al Señor. Eso es lo que están haciendo ustedes. Gloria alabado a Dios. Alabado Jesús. Ojalá hubiera mucho más programas como este. Amén. Bendito sea el Señor. Programa que edifica el alma de las personas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Un día de esto yo voy a llamar de nuevo para cantar una alabanza. Amén. Pero eso va a ser hoy mismo, ¿verdad? ¿Ah? Hoy mismo, ¿verdad? No, un día de esto. Ah, bueno, cuando quiera. El lunes que viene. Estamos listos, estamos dispuestos. Amén. Gloria amén. A Dios. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios te bendiga, tío. Un saludo para tu esposa. Que nosotros estamos orando por ustedes. Bueno, gracias por la oración. Le amo mucho en Cristo. Nosotros igualmente, también. Claro. Igualmente. Dios te bendiga, varón. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga una vez más a la audiencia. Bueno, gracias al Señor pudimos resolver. Bueno, música, maestro. Vamos a deleitar a la audiencia. Cumpleaños. ¡Oh, Carlos lindo! Que los deseamos. ¡Santi, Carlos lindo! ¡Cumpleaños, Carlos lindo! Cumpla feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti cumpleaños Carlos lindo, que lo cumpla feliz. Felicidades, Carlos lindo. Amén, amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Yo te presento a tu hijo, Señor, que está cumpliendo años, Señor. Padre, mira lo que está en el aire, Señor. Glorifícate a Dios. Aleluya. Dale fortaleza. Yo te pido sanidad para él y su esposa, Señor. Sus hijos, Señor. Padre, glorifícate en él ahora. Trae bendiciones, Dios mío. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor. Lo bendícelo. Declaramos, Padre, en vida. Santo, gracias, Señor. Para la honra de tu y sano por tu gracias palabra. Por tu siervo, gracias, Señor. Sigue fortaleciéndole. Sigue ayudándole. Y gracias, permite Señor que sea una antorcha en su hogar y en su familia. Para Jesús la gloria. Aleluya. Y para la honra de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas felicidades, Carolina. Te desea tu hermana Argentina Ortiz. Y bueno, gracias. Y todos los que están cumpliendo años en el aire también. Muchas felicidades. Bueno, todos los días estamos cumpliendo, cada año es uno más que se va, pero bueno, hay que disfrutarlo todos los años, ¿verdad, hermano lindo? Amén, claro que sí. Bueno, hoy es un día lindo que gloria el Señor nos ha dado para mí, para ti, amada audiencia, para que tú y yo tenemos vida eterna. Una vez más, felicidades por todos los que están cumpliendo años también en el aire. Gloria a Dios. Y bendiciones para nuestro hermano lindo. Amén. Amén. Vamos a deleitar esa... Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Al sanidad, liberación, se siente la bendición. Al sanidad, liberación.
pasión y se liberta el corazón. A la sanidad, liberación, se siente la bendición. ¡Woo! Y todas las cadenas, todas las cadenas, cadena. Todas las cadenas, cadena. Todas las cadenas, cadena. Todas las cadenas, cadena. Todas las cadenas se romperán. Todas las cadenas, cadena, todas las cadenas, cadena, todas las cadenas se romperán. Todas las cadenas, cadena, todas las cadenas, cadena, todas las cadenas se romperán. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Al sanidad, liberación, se siente la bendición. Al sanidad, liberación, y se liberta el corazón. Al sanidad, liberación, se siente la bendición. Y todas las cadenas, cadenas, todas las cadenas, cadenas, todas las cadenas se romperán. Todas las cadenas, cadenas, todas las cadenas, cadenas, todas las cadenas se romperán. Todas las cadenas, cadena, todas las cadenas, cadena, todas las cadenas se romperán. Todas las cadenas, cadena, todas las cadenas, cadena, todas las cadenas se romperán. Alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. El pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Al sanidad, liberación, se siente la bendición. Al sanidad, liberación, y se liberta el corazón. Al sanidad, liberación, se siente la bendición. Al sanidad, liberación, y se liberta el corazón. Cadena, todas las cadenas se romperán. Todas las cadenas, cadena, todas las cadenas, cadenas, todas las cadenas se romperán. Todas las cadenas, cadena, todas las cadenas, todas las cadenas se romperán. En el nombre del Señor. Aleluya. Paulina, Dios te bendiga mucho. Paulina Santana, que está allá donde mi mamá. Y Belle, Dios te bendiga. Yo sé que ella está encendida con el programa Sanidad del Cielo. Aleluya. Transmitiendo en vivo en todo color. Vamos a ver. Bendito su llamada, Jesús. Es muy importante para nosotros. Así que haga una llamadita, Carlos Lindo, para felicitarlo. Queremos ir a vos. 212-757-1541 es el teléfono en llamar. Carolina, saluda a tu familia allá en tu país. Claro que sí, saludando a mi madre. Es una vanguardia para mí. Saludando a mi padre. Ese es el cedro del hijo, lo que está ahí. Amén. Gloria siempre al Señor. Viendo por sus hijos, llamándolo, saludando a mis hermanos, a cada uno de ellos. Amén. Que son como robles que están ahí puestos, caminando en el Señor, y los que no están caminando, gloria, pues les hago el llamado para que se acerquen al Señor, a mi familia, Medina, Martínez, y a todas las familias lindos que están viéndonos este programa. Los saludamos también a mis hijos, a Michael, que yo sé que está por ahí en la casa, pues los saludamos de una manera especial, con todo nuestro respeto y cariño, para que también algún día el Señor los pueda tocar. Amén, gloria al Señor. Y saludando a la audiencia, claro que sí, amén. Todo amor y con todo cariño, para que cuando traigamos este mensaje pueda caer la semilla en una tierra fértil, para que pueda germinar, para que se vean como esas flores lindas que están en nuestras pantallas ahora. Wow. Gloria a creciendo Jesús. Y como se dice, dándole la gloria y honra al Señor. Pero hay que llegar a un arrepentimiento. Amén. Volvernos del camino donde estamos, del lodo cenagoso, buscar del Señor y arrepentirnos, y verdaderamente el Señor te usará de una manera muy grande. Gloria a Dios. Aleluya.
Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Lindo. Bueno, y este programa queremos dedicárselo para él hoy, que es cumpleaños. Ay, gracias, aleluya. Y él tiene que ser como yo, que yo sigo cumpliendo años todavía, y ya pasó 17 de este mes cumpleaños. Aleluya. Y tenemos una llamada, vamos a ver, es muy importante. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. ¿Con quién tengo el honor? Con Marisa Lindo, para saludar al hermano Carlos Lindo y la preciosa imagen que tienen, hermana argentina. Dios me le bendiga más. Amén. Gracias. Dios bendiga. Esa es la esposa de Carlos Lindo, felicitando a su esposo. Sí, para saludarlo, para decirle feliz cumpleaños. Gloria a Dios. ¿Verdad? Es una sorpresa, hermano. Un día de eso te voy a caer por allá, no te apures, voy a agarrar de sorpresa. Está bueno, hermano. Oye, como está encendida ella desde el Bronx, está encendida el Bronx. Esa es mi muñeca. Sí, gloria a Dios. ¿Oíste lo que dijo tu esposo? Dígame. ¿Oíste lo que dijo? Dile, repítelo. Luis. Hermano Luis dice que ese es mi muñeca, yo digo que también esa es la mía. Gloria al Señor, ¿viste? Oiga, pero dígale que él me mentó la flor y ya me puse contenta. Ay, 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 esas flores, ¿verdad que sí? Gloria sí, a Dios. Oh, mira, es que le gustan las flores a tu esposa. El Salmo capítulo 6, me gustaría que lo leyeran. Amado, adelante, aleluya. Sí. Amén, gloria al Señor. Déjame unos segundos, lo estamos aquí. Un segundito, hermana, espere ahí, que va para allá. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Gracias, claro, Señor. Claro que sí, vamos, Padre, a leerlo inmediatamente. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo que vamos a leer un versículo porque el tiempo se va en la televisión. Sí. Y dice al músico principal sobre Seminitz, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Señor, porque mis huesos están carcomidos o conmovidos. Mi alma está asimismo, está muy conturbados. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, mi ira, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Aleluya. Gloria. Te cumple así, hermana. Qué lindo salmo, ¿verdad que sí? Lindo. Ok, amén. Ese es mi hijo, Carlos. Gloria a Dios. Que te bendiga. Happy birthday. Thank you. Aleluya. Happy birthday, Carlos Lindo. Por su papi, por su esposo, para que el Señor le siga bendiciendo. Dile happy birthday, papi. Papi, happy birthday. Happy birthday. Qué chiquito está Duraño. Felicidades para Carlos Lindo, que está cumpliendo ahí de su preciosa familia en el aire. Gloria al Señor. Así, hermana, te deja. Amén. Ese es Michael, el hijo grande. Adelante, 17 Marco. Años. Saludamos, Michael. Gracias por los saludos. Sigan en sintonía desde el Bronx, hermana Marisa, ¿verdad? Amén. Marisa, Dios te bendiga mucho, te queremos mucho. Amén, bye bye. Dios te bendiga, bye bye. Ok, música, maestro, vamos a dedicarle. Ya yo dejé que cante el mundo para cantarle a Cristo mi Salvador. Comprendido que no vale la pena dañar el mundo con tanto pecador. Ya yo dejé de cantarle al mundo para cantarle a Cristo mi Salvador. He comprendido que no vale la pena dañar el mundo con tanto pecador. Es comprendido que no vale la pena dañar el mundo con tanto pecador. La venida de Cristo ya se acerca, hay que prepararse para la ilusión final. Yo sé que el fuego arde a las almas, el arrepentido se podrá salvar. Yo sé que el fuego arde a las almas, el arrepentido se podrá salvar. Comprendido que no vale la pena dañar el mundo con tanto pecador. Yo dejé de cantar el mundo para
para cantarle a Cristo mi Salvador. Es que he comprendido que no vale la pena en el mundo con tanto pecador. Es comprendido que no vale la pena en el mundo con tanto pecador. La venida de Cristo ya se acerca, hay que prepararse para el juicio final. Yo sé que el fuego arderá las almas, pero el arrepentido se podrá salvar. Yo sé que el fuego arderá las almas, pero el arrepentido se podrá salvar. ¡Aleluya! ¡Wow! Solo el arrepentido se podrá salvar. Porque si tú no te arrepientes, no vas para ningún lugar. Santo, aleluya, el Salmo 2 dice: ¿por qué se amontina la gente en los pueblos y piensa cosas vanas? ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a las calles? Hay montones de personas imaginando sin su corazón lo que van a hacer, gloria, el atraco que van a hacer, el dinero que se van a robar, gloria al Señor. Y eso es lo que hace el enemigo, irse a la calle a imaginarse cosas, y Dios está en su voz y él está llamando, es arrepentido. Puede ser tú, entra a redir, sálvate tú y tu familia. No hay tiempo que perder. En el Salmo, en el Apocalipsis 3:10 nos dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la prueba Santo, venidera, aleluya, que vendrá sobre la humanidad. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Muchas veces, Jesús, siempre digo esta palabra, que salimos de nuestra casa, pero que regresamos, no sabemos. Porque el enemigo está como víboras brujientes buscando a quien devorar. Y tenemos que decirle al Señor de nuestra vida: cuídanos, protégenos, Señor. Dios es gracias, bueno, gloria al Señor. Gloria, voy a atesorar un poco de esas palabras. Si nadie tiene su día, es Cristo cuando se va. Amén. Así que al que está preparado. Sí, gloria a Dios. Por eso Jesús dijo: velad y orar. Porque no sabemos el día. ¿Cuántos falsos profetas se han levantado señalando la fecha en que cuando el mundo se va a acabar? Que el mundo no se acaba, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero sí se llega el cumplimiento del arrebatamiento de la iglesia. Y el día del juicio se llega, todo eso se va a llegar, todo eso es profético. Santo, y tiene que llegar, alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que hay que estar preparado porque no sabemos el día ni la hora. Un falso maestro dijo que el 12 de una fecha, hace un tiempo, que dijo el 12 de tal mes, amén, dijo que se iba a terminar el mundo. Todo el mundo estaba comprando muchas aguas, estaba comprando alimentos, abasteciéndose, porque le creyeron a ese hombre. Gloria a Dios. Fíjese lo importante que es el conocimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, le dábamos gloria y le dábamos honra al Señor, porque sabemos que es profético. Amén. Que se iban a levantar falsos maestros. Alabado sea el nombre, gloria, del Señor. Al Señor. El apóstol Pablo le habló a Timoteo, porque se quería meter también a la iglesia eso falso. Alabado sea el nombre del Señor. Y él le dijo que en lo que había aprendido de su abuela Lorda, alabado sea el nombre del Señor, y de su madre Eunice, gloria a Dios, que lo siguiera practicando, alabado sea el nombre del Señor, hablando el evangelio como está escrito en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Al de que le añada y de que le quite a la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos viviendo en tiempo profético. Amén. En el tiempo de la apostasía. Bendito sea el nombre del Señor. Gente que dicen que son de Dios y hablan como de Dios, pero no son de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Por eso hay que aferrarse a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y orar por esa gente que Dios le ha revelado, los pastores, los líderes, los ministros, los diáconos, para que Dios les siga dando fuerza y sabiduría. Bendito, gloria a Dios, sea el nombre del Señor. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bendito sea, gloria, el nombre, Dios, del Señor. El hombre que teme a Jehová es un hombre sabio. Amén. Y estamos en los últimos tiempos, amados hermanos. ¿Usted sabía que aquí en los Estados Unidos hay muchísimas iglesias satánicas?
que son miles de gente que entran a esa cesta, bendito sea el nombre del Señor, y le mientan la palabra de Dios. Pero si usted no tiene y yo no tenemos conocimiento, nos van a envolver. Gloria a Dios. Amado amigo, lee la palabra de Dios, lee la Biblia, para que no te confunda. El mundo se va a llenar de falsos profetas. El mundo se va a llenar de personas que dicen que son de Dios, pero su eficacia, con su eficacia lo niegan. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dijo el Señor, el cielo y la tierra pasará. Gloria pero a Dios. Mi palabra no pasará. Alabado bendito sea el nombre Gloria del Señor. A Dios. Y esa es la palabra de Dios que predicamos. Uh-huh. El evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, sí, Señor. Dando testimonio y viviendo por la palabra de Dios. Pronto esto va a desaparecer. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pronto la iglesia se irá. Aleluya. Y al de nosotros si no estamos preparados. Gloria para a Dios. Irnos con el Señor. Aleluya. Nos van a ofrecer mucha oferta. Santa, bendito sea el Gloria nombre a Dios, Señor. Enemigo nos no. Nos van a ofrecer muchas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero no nos dejemos confundir. Amén. Alabado sea Dios. Porque lo único que vale más que el oro y que vale más que plata es la salvación. Amén. Algo lindo. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Que pagó un precio caro para darnos esa salvación. Gloria a Dios. No se puede perder una eternidad por un placer de un minuto. No se puede perder una eternidad por un placer de un año. No se puede perder una eternidad por un placer de una semana. Gloria a Dios. No se puede perder una eternidad por un placer de un día. No se puede perder una oportunidad por un placer de un segundo. Eso es así. Bendito sea el nombre Gloria del Señor. Gloria a Dios. Sino que tenemos que estar ancliados en la palabra de Dios. Bendito Amén. Gloria a Dios. Sea el nombre del Señor. El apóstol Santiago le dijo a los discípulos, si alguno tiene falta de sabiduría, demándosela al Señor. Gloria a Dios. El cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sí, amado amigo, tú que tienes la Biblia llena de polvo, que es el guía, es el GPS de Dios. El GPS que tú usas en el carro para que te lleve a todo lugar. Gracias, la Señor. La Biblia te lleva a la presencia de Dios. Mm. Ese es el GPS de Dios y tú lo tienes lleno de mojo en tu Aleluya. Casa. Aleluya. Sacúdele el polvo y comienza a leer ese GPS para que te lleve al cielo. Gloria a Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque no son los falsos maestros que te van a llevar al cielo. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Alabado Gloria sea el nombre a Dios. Del Señor. Aleluya. Es decir, que hay vida eterna en la palabra de Dios. Gloria hay a Dios. Sanidad. ¿Cuántas Aleluya. Veces yo no me he visto enfermo? He exclamado a Dios y Dios me ha sanado. Qué lindo el Señor. Porque la palabra de Dios es vida. Gracias, Señor. La palabra de Dios es sanidad. Gloria la a Dios. La palabra de Dios es salvación. Gloria a la Dios. La palabra de Dios es liberación. Uh-huh. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando clamamos al Señor, no importa lo que sea, para Él no hay nada grande. Gracias. Porque el único grande es Él y poderoso. Hay veces hay personas que dicen, no, el problema más grande lo tengo yo. No, usted no tiene el problema más grande. No hay problema grande para el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No hay nada que no pueda resolver. Cuando Elías estaba en la cueva muerto del hambre, alabado sea el nombre Gloria del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Él mandó un cuervo que le llevara carne. Amén. Alabado sea Gloria el nombre a Dios, del Señor. Aleluya. Quizá dirá, no, pero aquí no hay nadie aquí. ¿Quién me va a traer nada? Pero mire lo que hace aleluya. Dios. Alabado sea Dios. Gloria. Envió ese cuervo volando con esa carne en la boca y le llevó carne a Elías. Y dice que Elías comió y se remozó. Alabado sea el Aleluya, nombre del Señor. Gloria porque a Dios. Él había confiado en el Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Moisés, cuando estaba turbado, que tenía la vara, dijo: ¿qué tiene en la mano? Una vara. Tira la vara. Aleluya. Alabado sea Gloria, el nombre del Aleluya. Señor. Y tuvo la victoria. Nosotros tenemos la vara, las palabras de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Santo Jesús, aleluya. Cristo dijo que oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa
sobre la roca. Alabado sea el nombre del Señor. La roca es la palabra de Dios. Cristo es la roca. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria bendito a Dios. Sea el nombre del Señor. Adoramos, Señor. Pero había que seguir los cumplimientos proféticos hasta que Él llegara y se estableciera en carne, naciera como hombre, bendito sea el nombre del Señor, y comenzara su ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mira el propósito de Dios, como comenzó el Señor. Dice, la tierra estaba desolada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, gloria a Dios, hagamos la luz. Aleluya. Jesucristo es la luz del mundo. La luz vino al mundo. Qué lindo, Señor. Y los Señor. Hombres amaron más las tinieblas que la luz. Una llamada, gloria. Hermana Argentina. Tenemos una llamada. Dios la bendiga. Gloria al Señor. Hello. No, no hay llamada. Gloria al Señor. Es decir, que amén. Esa luz admirable es Jesucristo. Amén. Pero los hombres rechazaron la luz y amaron más la tiniebla que la luz. Santo, gloria, aleluya. Al Señor. No dejemos que este tiempo, gracias, Señor, no deje amar más la tiniebla que la luz, sino sigamos en la luz. Aleluya. Como dice la hermana Argentina siempre, si me ofrecen la noche y el día, yo cojo el día. Claro, porque que en el día ella ve dónde va a pisar. Exacto. Y en la noche va a tropezar y se va a caer. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Se va a matar. La tiniebla significa oscuridad. Oscuridad. Muerte. Sí. Pero el día significa Jesucristo, la luz. Amén. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Dios le bendiga, amado. Amén. Dios bendiga, hermano Luis, con esas preciosas palabras para la audiencia. Gloria al Señor. Ya ustedes están mirando, ustedes tienen que hacer una decisión, amada audiencia. Escoger y dejar toda la oscuridad atrás y coger el día. Amén. Porque en el día se puede caminar mejor, mirar mejor, y no hay tiempo que perder. Vuelvo y les repito, Dios dejó 99 para buscar a esa descarriada. Gloria, y eres tú en este día. Entra al redil, sálvate tú y tu familia, porque no hay tiempo que perder. Gloria al Señor. Yo quiero decirte, Padre, que si tú no tienes comida, recuerda que nuestro programa de comida está abierto los sábados de 9 en adelante, en el 214 de la 111. Te esperamos entre segunda y tercera. Y también te queremos hacer esa invitación a la iglesia Aposento Alto, que queda en el 362 de la 183. Nuestra hermana Leonicia Vázquez, pastora, y te hace esa invitación muy especial. Es mi prima. Sí, Vázquez, ¿verdad? Aleluya. Son muy famosos los Vázquez. Los lunes a las 6:30, 8:30, domingo a las 4, sábado a las 4 hasta 6:30. Gloria al Señor. Así que cualquier cosa, llama al teléfono de 1646-898-7044. Una vez más, después de las 6 de la tarde, en la noche, el teléfono 1212-568-8074, si se quiere comunicar con nuestra hermana. ¿Y la dirección cuál Leonicia? Es? La dirección es 1362 de Audubon, entre 183. Gloria, así que los esperamos. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Así allá se encuentra la hermana. Si usted es músico también, allá están necesitando guitarritas. Si usted toca guitarra, recuérdese que lo estamos esperando allá. Y ayer yo me gocé con ese servicio glorioso que se estuvo por allá ayer. Si usted es un pastor y está y quiere hacer un comercial, usted manda y me llama ahora en vivo, que ahí está el teléfono en su pantalla, y queremos anunciar su servicio evangelístico. Así que no hay tiempo que perder. Estamos diciéndoles que queremos un local comercial en el área de Westside. Si usted uno tiene un espacio, déjenos saber a nosotros. Estamos orando, y ore usted también, porque a mí me gustaría ayudar a los dominicanos también. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, vamos a deleitar a la audiencia. Dios bendiga a Belli y a Santanas, que están por allá, por donde mamá. Dios te bendiga. Si el Espíritu de Dios te deja sentir en ti, que el Espíritu de Dios te deja sentir en ti, siéntelo como llama, siéntelo como fuego, siéntelo como rando, quemando, quemando con su poder. Siéntelo como llama,
siéntelo como fuego, siéntelo como brasa, quemando con su poder, quemando con su poder, quemando con su poder, quemando con su poder, quemando con su poder. Dígaselo. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Ay, que tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Ay, que tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Ay, que tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Ay, que tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, mi hermano. Y yo lo tengo. El Espíritu de Dios se deja sentir en ti. Siéntelo como llama, siéntelo como fuego, siéntelo como brasa, quemando con su poder, quemando. Siéntelo como llama, siéntelo como fuego, siéntelo como brasa, quemando con su poder, quemando con su poder, quemando con su poder, quemando con su poder, quemando con su poder. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Que Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Que Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Al que tú lo tienes, yo lo tengo. Díselo al Señor. El espíritu de Nazareno. Al que tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Que Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Que Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Ay, que tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Ay, que tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Ay, que tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Ay, que tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Que Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Ay, que tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Aleluya. Dele seguido de alabanza a su Dios. Wow. Esto se pone bueno, ¿verdad, hermano? Bueno, el tiempo culmina. Recuerda que tenemos la línea apagada, queremos ver la línea encendida. Recuerda que su llamada es muy importante para nosotros. 1212-757-1541 su teléfono en llamar. Así que no te duermas. El dormilón, ¿qué es lo que pasa, Carlos Lindo, con el lo dormilón? Lo lleva la corriente, como el camarón. Amén, se lo lleva la corriente. Y Dios está llamando a su voz de alerta a un arrepentido. Entra a redir, sálvate tú y tu familia. No dejes para mañana lo que puede ser hoy. ¿Qué pasa, Luis, con esos dormilones, verdad? Adelante, bueno, se lo lleva la corriente. Dice que el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así es. Alabado sea el nombre del Señor. Está disponible para que la corriente lo arrastre. Porque gloria no puede a Dios. Pegarse con la patita porque el que está durmiendo. Exacto. Está listo. Alabado sea el nombre. Aleluya. Del Señor. Es decir, que así mismo lo dice la palabra, que tenemos que estar preparados. Lo que, amén, Jesús quiso dejar dicho, que estuviéramos velando y orando. Alabado sea el nombre del Señor. Uh-huh. Y el camarón cuando se duerme no está velando ni está orando. Por eso se lo lleva el agua. Uy. Alabado sea el nombre, ¿verdad?, del Señor. Y hay que orar con uno cerrado y otro abierto. Amén, amén. Porque te llevan también. Sí, velar y orar. Gloria al Señor. Quiero decirle también que, bueno, si quiere ir a nuestro programa, puede ir a YouTube y te va a preguntar qué programa quiere ver. Tú le pones Sanidad del Cielo, ahí lo puedes encontrar, y así te divierte cuando estás deprimido, cuando estás triste en tu casa. Dice,
déjame ir a YouTube, déjame poner Sanidad del Cielo y ahí tú te vas a divertir, ahí va a ver nuestro trabajo San comunitario, Pablo. Todo lo que hacemos. Recuerda, amada audiencia, no esté triste, no esté deprimido. ¿Sabe una cosa? Anda un demonio de depresión que es terrible, acabando con la humanidad. Ese demonio está entrando en muchas personas. Porque, Luis, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está buscando trabajo, que no encuentra, se deprime, que no tiene comida para su familia, que no tiene que darle, y los niños llorando? Es algo desesperante. Pero yo te digo, Dios, este día, no te desesperes, clama al Señor. Amén. Como dice la palabra, tal vez Dios tendremos misericordia y no perecemos. Recuerda, amada audiencia, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y Dios es un Padre celestial que quiere lo mejor para sus hijos. Como los padres, como se esforzan. Cuando sus hijos le piden un juguete muy caro y ustedes se meren en el trabajar y a veces trabaja overtime para comprarle ese juguete a ese niño. Eso es Dios con nosotros. Amén. Así que no te desesperes, porque, hermano, es tiempo desesperante. Cuando tú miras el problema del otro, el del hermano Luis más grande, el del otro más grande, el del vecino más grande, entonces, ¿por qué desesperarnos? Bienaventurados son aquellos los que sufren. ¿Por qué, Luis? Porque ellos verán a Dios. Ellos heredarán el reino de Dios. Amén. También. Gloria a Dios. Y bienaventurados los que sufren, porque amén, ellos serán consolados. Gloria al Señor. Hermano Carolindo, adelante. Sí, yo tengo una invitación para el pueblo en el Bronx, de donde quieran visitarnos, en el 1696 de Wicks Avenue. Amén. Tenemos un programa de escuela bíblica de verano para los niños. De la edad que sea, estamos todos los hermanos, la congregación preparada para atender a estos hermanos y darles la bienvenida con juegos, cánticos de niños. Uh-huh. Y la palabra del Señor por 4 días, del 14 de julio al 18 de julio. Estamos ahí, empieza de las 9 de la mañana a 2:30. Pueden llevar a su niño, todo el que quiera, 1696 de Wicks Avenue, en el Bronx, entre la 174. Estamos allá a la orden. Y también gloria, quiero felicitar a la misma Iglesia Cristiana del Salvador. Iglesia Cristiana del Salvador, que ayer se recibieron sus estudiantes de la escuela de Instituto Bíblico. Les saludo, les doy, como se dicen, ¿cómo se llama la palabra? Mi gratitud. Gratitud, sí. Sí, porque verdaderamente lucharon y pudieron, fueron valientes. Por eso dijeron en su logo, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Y es una, ¿cómo se dice? Es una realidad. Han podido vencer al enemigo. Nada más que ahora tienen que ponerse a orar más y estar más preparados para la batalla que viene. Amén. Y así muchos institutos creo que se han en este mes se han graduado y les felicitamos. Eso es lo que amén, la palabra correcta. Amén, así, ¿verdad? Entonces, amén. Sus padres, sí, que se graduaron, esos niños, es una bendición, ¿verdad que sí? Claro que sí. Eso una vez más, sí, decimos a esos niños que continúen hacia gloria adelante, estudiando, que no, sí, se cansen, porque, bueno, ese es el futuro de nuestro... en nuestro futuro, de los niños, la familia, sí, que están ascendiendo ahora, y Dios lo ama mucho, gloria al Señor. Amén. Vamos, aleluya, a seguir llevando esta palabra de salvación, gloria a Dios, Jesús, sin la cual nadie verá al Señor. Dios santa viene, aleluya, pronto, gloria al Señor. Dios viene, santa, pronto, aleluya, a buscar una iglesia redimida, sin la cual nadie verá al Señor. Alabado es el Señor, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Aleluya. Gloria, sí, al Señor. Aleluya. ¿Por qué estar triste? ¿Por qué estar enfermo? Gloria al Señor. Adelante, hermano Luis. Gloria al Señor. Sí, es una bendición. Uh-huh. Los programas ahora para el verano, todos los hermanos que tienen su templo, bueno, que saquen los programas afuera, como dijo el hermano Carlos, van a dar, uh-huh, clases bíblicas. Uh-huh. Eso es muy importante. Hermano Carlos, si usted se recuerda de la dirección y se la pueda dar otra vez. Claro, sí, el 1696 de Wicks Avenue, uh-huh, en el Bronx, en la 174, entre la 174 y la 173. Amén. Amén. Sí, porque a veces hay personas que tienen sus hijos que quieren encontrar una iglesia para llevarlo, porque quieren que se instruyan en el camino de Dios. Gloria, como a Dios, dice la palabra de Dios, instruye el niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Gloria, pero Dios, a veces no tienen cómo llegar a un lugar, no saben dónde hay un lugar, pero ya desde medios, en este programa Sanidad del Cielo, ya el hermano pudo dar esa dirección. Así que si hay un hermano que quiere llevar a sus hijos, ese lugar está disponible. Y es una bendición, bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ustedes están invitados a mi iglesia también. Los domingos estamos predicando a la 1:00.
y se da glorioso en el aire libre, cogiéndose fresco. Tenemos, si algún guitarrista esté por ahí, también los invitamos a tocar, porque allá está nuestra hermana Alma Berrío tocando con nosotros. Y es una bendición, como que a los hombres les gusta que todo el mundo, la comunidad, ver mujeres tocar guitarra. Gloria, Luis, a Dios. ¿Qué aleluya tú dices, Luis, de eso? Gloria al ver Señor. Ver las mujeres con la guitarra. Sí, bueno, a veces la gente admira mucho, porque a veces la música, como que por las mujeres no ha sido muy alcanzada, muy lograda por las mujeres. Uh-huh. Y a veces uno lo ve y dice, bueno, qué bueno que se aplicó, porque casi nada más se ve hombre en la música. Bendito sea el nombre del Señor. Y la música es para todo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Así que sigamos orando por la hermana ¿cómo es Alma? Alma Berrío. Alma Berrío. Uh-huh. Que el Señor le unja esa mente, esa mano y ese instrumento. Gloria a Dios. Para que pueda seguir alabando. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, música, maestro, el tiempo está culminando ya. Lo que nos llamaron, eso yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo y del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo y del que yo quería. Gozo, gozo. Gozo yo quería, pero no buscaba a donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Gozo, yo quería. Dios dice de alabanza a su Dios. Gozo, yo quería, no buscaba, que no lo había. No buscaba, que no lo había. Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo de que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo de que yo quería. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder, sacador de hombres, él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar. Mi nombre es Jesús, el fuerte más que el viento. Termina tu amor, en él tú puedes confiar. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no lo buscaba a donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no lo buscaba a donde no lo habría. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo y del que yo quería. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús, es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, y en él puedo yo confiar. ¡Qué lindo es el Señor! ¡Gloria al Señor! Estamos victoriosos y somos más que victoriosos. Recuerda que el tiempo está culminando, nos quedan algunos minutos, ¿verdad, mano Luis? Amén, amén. Bueno, y bueno, si te quedaste, un minuto queda. Recuerda que el lunes nosotros no vamos a estar en el aire, pero vamos a estar con ustedes en Tei, ¡gloria al Señor! Ve a YouTube y ahí nos vas a encontrar. Bueno, vamos a encendernos para despedir este programa ya. Yo te alabo, Salvador. Aleluya. Con toda mi alma, con toda mi mente y el corazón. Porque tú moriste en una cruz. Dios le bendiga. Para nosotros tu inmenso amor. Gloria a Dios.
Aleluya. Bueno, nos despedimos con esa bendición linda, ¿verdad que sí? Claro que sí, amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. ¿Usted fue al programa? Sí, ya, claro. Está ahí. Gracias, Jesús. Saludos. La supuesta a la.